Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Ah, vale, qué mentira, mano. Es la misma tienda que te había recomendado anteriormente, solo que ha cambiado de nombre. Los links en la descripción del canal para que vayas y compres tus God Points y puedas manquear con estilo. Cuando la velocidad del agua fluye alcanza el punto en el que puede mover las piedras. Esta es la fuerza directa. Cuando la velocidad y maniobrabilidad del halcón es tal que puede atacar y matar. Esto es precisión. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos. Su fuerza es rápida, su precisión certera. Su fuerza es como disparar una catapulta. Su precisión es dar en el objetivo previsto y causar el efecto esperado. Gracias por recibir el llamado de esta misión, soldados. El día de hoy probaremos la cadencia y la velocidad de balas de la nueva arma que nos aprovisiona el campo de batalla, el nuevo subfusil OTS, y también te mostraré una clase bastante equilibrada, con alcance de daño y mucha precisión, sin perder tanta movilidad. Veamos, crack. Me he quedado solo. Mi camarada ha sido abatido, por lo que debo tener más cuidado antes de que me eliminen y no pueda llevar a cabo la misión. He conseguido la OTS. A los primeros segundos me doy cuenta de su pequeña desventaja. Son sus pocas balas, así que será un elemento indispensable el cargador ampliado para esta arma. Veamos si lo puedo conseguir. Todavía no ha caído la caja de suministros. Quiere decir que tengo tiempo para hacer unas cuantas kills más antes de llegar a la caja. Intentaré limpiar la zona. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. Para avanzar sin encontrar resistencia, arremete por sus puntos débiles. Para retirarte de manera esquiva, sé más rápido que ellos. Este enemigo intenta resguardarse en el techo, pero no sabe que mi clase operador hace efecto a través de las paredes. La onda de energía hace un impacto bastante fuerte, capaz de romper el blindaje del enemigo. Así que este tipo no tendrá opción más que bajarse de ahí. Listo, baja confirmada. Hay que tener mucho cuidado con los vehículos ahora, ya que en el intento de subirse en ellos mientras están en desplazamiento, es algo muy arriesgado. Podrían arrollarte, tomando en cuenta el daño que causan. Estarías muerto. Muy bien, he llegado a la caja. En este tipo de lugares cuando debes mantener los sentidos encendidos, muchos enemigos andan rotando en vehículos y no dudarán hacer bajas con eso. Ya lo había dicho, en el campo de batalla no hay compasión de nadie. Todos buscan matar y lo menos que les importa es cómo lo harán. Aunque en realidad todo es válido,
por más vil que sea. No pude salvar a mi compañero. Premedité la situación y me he dado cuenta que en el otro lado hay enemigos. Antes de salir del afluente me matarían. Intentaré seguir solo. Debo ser más cauteloso. Como te habrás dado cuenta, el arma con esta configuración es bastante efectiva, ya que con un solo disparo a la cabeza logras quitar hasta 32 de daño a tu enemigo, y en el pecho también 32. Sí, así como lo escuchaste, 32 en el pecho. Es un arma bastante confiable, ya que también causa hasta 24 de daño en la cadera. Te recomiendo probar la clase. Y luego me cuentas qué te parece. Mis enemigos se posicionaron en diferentes puntos. No pude pensar rápido y quedé sin cobertura. La vida es así. A veces se gana y otras veces se pierde. Hay que aceptarlo, aprender de las experiencias pasadas y mirar hacia adelante con optimismo. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.